por fin el día en que yo me voy a vengar. No, la neta, no tengo nada que hablar contigo. Y es muy inmaduro de tu parte. Ok, pues ya te puedes ir. Hola, ¿cómo están? Para las personitas que no me conocen, yo soy Dana El Faro y bienvenidos a un nuevo videito. Pues el video de hoy llegó por fin el día en que ya me voy a vengar. Ya saben que previamente Alex, tanto como Chantal, me han hecho bromas pesadas, así que yo voy a iniciar ahora la guerra de bromas, empezando por esta. Les platico un poco qué está pasando aquí y cómo va a ser la broma. Háganse cuenta que Alex ya tenía planeado hacer otra broma hacia mí, pero mi amiga Monse, que iba a ser su cómplice, me dijo que iba a hacer una broma, porque nosotros también ya estábamos planeando hacer una broma a él, así que dijimos, qué mejor broma que voltearle la suya. Y en esta broma Alex me va a decir que le gusta y que no sé qué tanto y que siempre ha estado enamorado de mí, chalala. Pero pues ya sé que va a ser una broma, pero lo que yo voy a hacer es actuar muy, muy, muy mal en la suya. O sea, cuando él me diga eso yo me voy a ofender, me voy a sentir súper incómoda, le voy a decir que no esperaba eso, que me mintiera así de feo, que no sé qué. Bueno, voy a reaccionar muy mal, le voy a gritar, voy a hacer un escándalo, lo que nunca, porque sinceramente yo soy una persona como que bien súper chill out. Ok, sorry por la iluminación, es que está el sunset y ya bajó. Pero bueno, regresamos a la broma. Muy bien, Alex ya viene en camino y Monset supuestamente ya tenía que montar las cámaras para su broma. Entonces pues voy a reaccionar bastante, bastante mal. Él no va a saber absolutamente nada. Y después lo voy a correr de mi casa. Y una vez que lo corra de mi casa, voy a subir a mi Instagram que la neta se pasó de lanza. O todavía no se me ocurre qué voy a poner bien en mi historia. Pero voy a dar a entender que estoy molesta con Alex públicamente. Ustedes lo más seguro es que también se crean la broma. Pero pues aquí está el video, entonces para que vean que todo estuvo planeado. Entonces pues vamos a esperar a que llegue Alex y comenzamos con la broma. Ok, Alex ya está a nada de llegar al departamento. Estoy muy nerviosa, no sé cómo voy a reaccionar. Yo jamás he tenido una reacción así con Alex, nunca le he gritado, nunca nos hemos peleado, ni mucho menos. Y no sé cómo va a reaccionar a que lo corra en mi casa. Entonces, ya estoy preparada, modo actuación, y vamos a ver cuando llegue Alex. Ok, quiero decirles primero es que voy a grabar el video de su broma, ¿ok? Él no sabe que yo sé, entonces yo ya les voy a grabar cuando corra a Alex de la casa. ¡Sas! Sí, se enojó. La neta no sabía cómo cagarle el palo al Alex o qué decirle, porque nunca hemos tenido ningún pedo. Y la neta nunca me he quejado de sus bromas, porque pues obviamente entre todos nos hacemos bromas y así. Pero yo ya me había tardado bastante en hacerle una. Así que ahorita el siguiente paso es publicar en Instagram que ya no somos amigos. Vete ya está bajando y va a agarrar su carro y se va a ir. Y entonces vamos a ver cómo va a reaccionar. Yo siento... Ay, no sé, es que no sé si voy a ver las historias ahorita porque va a agarrar el carro y va a manejar. Entonces, a ver qué pasa. Muy bien, ya es de noche. Ay, me estoy poniendo nerviosa porque ahorita ya vamos a hacer las historias que voy a publicar. Y que ustedes van a ver, pero que no saben que es broma, entonces... ¿Cómo que le pudiéramos poner de que la verdad estoy muy decepcionada? No pensé que esto terminaría así. Y luego le pongo adiós y lo etiqueto. Fue buena mientras duró nuestra amistad. Y lo etiqueto. Sí. Y lo vamos a poner en publicar. Ok, ya se publicó, así que... Para empezar tenemos que ver... Sí las ve. Entonces, pues ahorita queda esperar si nos marca Alex o no, ver cómo reacciona, a ver si me manda un mensaje, me dice, ¿qué onda? O sea, no pensé que, no sé, a ver qué dice. Entonces, pues vamos a esperar. Ok, ya me está marcando Alex, entonces me va a portar súper indiferente y a ver qué pasa. Bueno. Güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué andas hasta allá publicándolo, güey? O sea, neta, no tenía idea de que fuera este pedo tan serio, güey. La neta, yo no... ¿Te iba a pasar el enojo o algo así? No, la neta, no tengo nada que hablar contigo y pues para que no haya pedos ya y ya no quiero que me asocien contigo, entonces pues de una vez... No, mames, Daniela, pareces una niña chiquita, güey, ¿cómo
¿cómo crees que tú haciendo estas cosas? Pues, güey, ya. O sea. Que esto es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos, güey. Pues sí. Y tú sabes a mí lo que me va a ocasionar que si llegas a ver esto, güey, que lo publique. Pues no va a pasar nada, solo van a saber la verdad. ¿Cuál verdad, güey? ¿Cuál verdad? ¿Que te hice una broma y no te pareció el punto? Pues que ya van varias. O sea, la neta, soy tu payaso. No, güey, no, güey. La neta, o sea, estás actuando de una manera muy, muy, muy inmadura, güey. Pues no sé, la neta, yo no tengo nada que hablar contigo. Le colegué, o sea, es que me estaba poniendo muy nerviosa, o sea, no sé qué más decirle. Ay, la neta, por eso le hago bromas, amigos, porque no soy tan buena como Alex y Kim, o sea, ellos son unos actorazos y como que me cuesta. Está volviendo a marcar. Le contesto. Sí, contéstale. ¿Qué pasó, güey? Yo voy para tu casa. No, güey, no vengas. Hay que hablar en persona, güey. Ya que estamos más calmados los dos. ¿Para qué, güey? Ni vengas. Güey, ay, güey. No me importa, voy a ir. Güey. Ok, me colgó. Ahora, él viene en camino. Tenemos que ver, Monse y yo, de dónde vamos a montar las cámaras. No sé si en el cuarto, porque pues ya fue la broma aquí, la suya. Entonces puede ser como en la sala o en la cocina. Pero vamos a montar las cámaras para esperarlo. Ok, creo que aquí se ve bien. Está atrás de la tele. Entonces nomás voy a ver qué. ¿Todo bien? Ok, ya llegó Alex. Yo, entonces. ¿Qué pedo? Pues me voy a hablar contigo. Uy, ya no hay nada que hablar. O sea, ¿qué quieres hablar contigo? Ya no hay nada que hablar. No hay nada que hablar contigo de qué, güey, no mames. Pues ya no hay nada que hablar, güey. O sea, ya fue. ¿Ya fue qué, güey? Sí te, o sea, no mames. Te hice una broma, güey, una broma súper pequeña. Bueno, pero ya van varias, güey. O sea, ya fue la gota que derramó el vaso. Pues sí, güey, sí, pero ¿cómo crees que yo voy a poner un alto? ¿Y cómo crees que yo voy a dejar de hacerte bromas si tú no me dices que te molestan? Si tú te expresas conmigo y me dices, güey, ¿sabes qué? Tú sabes que tenemos esa confianza en la amistad, güey, de decirme, güey, la neta es que no me gusta que me hagas bromas, no me gustan las sorpresas, no me gusta pasar momentos incómodos. Ya no me hagas bromas, güey, y te lo juro que yo, con todo el derecho del mundo, te voy a decir, muy bien, Dani, tienes razón, lo siento, ya no te voy a hacer bromas. Es que yo no sé por qué tú me haces bromas y yo no te hago bromas, güey. O sea, la neta, nunca te las devuelvo. Y sí le sufro porque ni me dices, o sea, y siempre estoy así de que me van a hacer una broma. O sea, no está padre. O sea, güey, y la neta, pues te digo, ni con lo del secuestro, güey, te pusiste así. Ay, güey, pues me lo aguanté. ¿Por qué? Porque estaba ahí, o sea, amigos de mi exnovio, o sea, no quería hacer el ridículo, o sea, yo sé que el chama también, pero sí te pasaste de lanza. ¿Qué otra broma te hice, a ver? La del carro. Ay, pero la del carro también te dio risa, güey, la pasamos bien y nos divertimos. La del carro, la del secuestro, y me has hecho otra, pero no me acuerdo. O sea, junto con la Chantal, pues. O sea, ¿y por qué la Kim sí te puede hacer bromas, güey? La Kim te hizo lo de la... No, la de la... tampoco me parece lo de la Kim, pero ahorita estamos hablando de tú y yo. Pues sí, güey, pero la neta se me hace muy real, se me hace muy inmaduro de tu parte que hasta hayas puesto eso en Instagram, pues, ¿para qué? Pues para aclarar las cosas, ya no quiero... ¿Aclarar qué, güey? Ya no quiero que me asocien contigo, güey. Pero no, güey, estamos en un team juntos. Pues sí, pero yo quiero ser honesta, yo quiero decir la verdad, o sea, no sé qué viniste aquí, güey, no hay nada que resolver ya. Pues, primeramente yo estaba tratando de resolverlo, güey. Y segundo, de pedirte una disculpa, porque te lo juro que no fue mi intención hacerte sentir incómoda ni nada. O sea, güey, no me gustas en lo absoluto y no sé hasta la verdad cómo me creíste, porque sabes que soy gay.
Pues no sé, güey. Pero bueno, quiero pedirte una disculpa si te ofendí, si te... O sea, la neta yo sí sentí bien gacho porque Carrera es tu compa, güey, y la neta se me hizo súper mal pedo que intentaras hacer eso. Aparte, yo cómo voy a saber que es una broma. O sea, yo pensé que venías en modo compas, que íbamos a crear videos divertidos. Pues es que esa era la intención, y todo. Esa era la intención. Güey, yo no me la pasé bien. Pues güey, yo menos me corriste tu p*** casa, güey. Güey, pero es que no te estés portando así, güey. Es una tontería, güey. Recapacita las cosas. Güey, pues es que... O sea, me vas a decir que ya valió madre, ya no quieres hablar a mí, ya valió madre el Fénix. Ya no quiero tu amistad. O sea, ¿qué va a pasar, güey, cuando... Pues no, pues para el Fénix... Güey, imagínate el hate que voy a tener, güey, cuando... O sea, vamos a estar en el team. El Kevin, yo, güey, bien incómodo y ahora contigo, güey. Pues hubieras pensado mejor las cosas, güey. Ay, Daniela, Daniela. La neta, o sea... ¿Qué quieres que te diga? O sea, claro que vamos a grabar videos donde necesitemos grabar todos juntos, pero pues, o sea, tú y yo, nuestra amistad ya valió madre, pues. Ya no somos amigos. Es que no, güey, la neta ya se acabó nuestra amistad. Ya fue, ya, no me interesa. Pues me duele mucho, güey, que por una tontería, la neta, estés decidiendo esto. Pero es tu decisión, es tu problema. Solamente quería venir a expresarte que cómo me siento, que realmente no lo hice con intención de incomodarte. Y fue una broma, güey, y te pido una disculpa. Solo era eso lo que quería venir. Ok, ya te puedes ir. Ya, me abres la puerta, por favor. ¡Maldita! ¡Perra! ¡Desgraciada! ¡Asquerosa! ¡Fea! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Yo también te amo! ¡Te odio! ¡Ay, qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! ¡Y qué mal se siente, ¿verdad? Te pasaste de lanza, Daniela, te pasaste de lanza, güey. Toca mi corazón, güey. Te lo juro que yo salí por esa puerta, güey. Yo salí, güey, por esa puerta, güey, con el nudo en la garganta, güey. Te lo juro, güey. Yo quería llorar, güey, aquí, pero no, dije, no, no puedes tomar. Ahí está. Wow. Netflix, contrátame. Qué bien se siente, ya me tocaba. Qué maldita, güey. Qué maldita, qué hija de perra. La neta sí, o sea, sí pensé mucho en la broma porque dije, ay, no sé si el Alex se la cree, porque nunca reaccionó así. Y dije, a ver, ¿cómo? Güey, a mí se me hacía muy extraño, güey, de tu parte. Dije, ¿qué pedo con la Dani? O sea, siempre le echo bromas, no le molestan. Y luego la publicación, tiende. Ya no te quiero. Pues es que eso fue lo que me hizo venir, güey. Eso fue lo que me hizo venir. Ya sabía. Ay, ok, qué pues amigos. Perra, wey, pero cabe aclarar que los seguidores pidieron mucho que te hiciera una broma. Así que en parte es tu culpa porque está tú iniciaste. Bien, está bien. Y creo que oficialmente inicia la guerra de bromas. Ah, tú también, perrita. Tú también, que ahorita tengo una guerra. Ya, nos vamos a agarrar entre los tres. Ah, entre los tres. Ah, me parece. Ah, vamos, recién. Nomás no chille. No chille. Ok, amigos. Pues eso fue todo por el videito de hoy. Oye, entonces, ¿qué pedo con mi video? ¿Sí lo voy a poder subir? Güey, porque yo no planeaba sacar ese video para nada del mundo. Pues sí, súbelo, está bien. Porque este video, o sea, también fue una broma para los seguidores. Entonces, ahora tú se va a contravoltear la broma y tú también vas a ser cómplice. Oh, ay, yo así de... ¿Cómo? Ok, entonces sí puedo subir mi video. Sí, tú súbelo así como si nada hubiera pasado y así el público también se lo va a creer. Oh, I like. Oye, ¿tú pensaste todo?
tú? No creo que tú sola. Bueno, no, yo y la Monse, yo y la Monse. La neta, la Monse se rifa con las ideas. Wow, o sea, va a estar increíble porque yo voy a subir mi video y la gente va a creer que sí me dejaste hablar. Ok, muy bien. ¿Nos dejamos de seguir? Y bueno, pues aquí hasta acá terminó la planeación del video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide darle like, suscribirse, activar la campanita de notificación y comenten qué otros videitos les gustaría juntos. Sí, todo, todo, todo lo que les gustaría vernos haciendo juntos, coméntenlo aquí abajo. Lo vamos, chaché. Estaría bien perro hacer un video así como probando pool dance por primera vez. I like it. Si este video llega a 100,000 likes, hacemos el video del pool dance por primera vez. Y si Chantal está con nosotros, también se una. Ok, si llega a 150, también la Kim lo hace con nosotros. Quiera o no, quieras o no, bebé. Porque lo tienes todo, bebé. Los amamos. Besitos. Bye. Síganme en Instagram, publico muchas cosas ya. Bye. Bye.